pudimos entender eso. Hola chicos, buenos días. Buenos días, maestro. Hola. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver vamos a seguir con el tema de las organizaciones, cumbres, reuniones, etcétera, acerca del cuidado del medio ambiente, ¿sale? Y bueno, estos temas son muy importantes de conocer para que nosotros podamos analizar que sí hay políticas públicas en cuestiones del medio ambiente que podemos acatar, que podemos tomar en cuenta para mitigar un poquito los efectos que se están provocando por tanta contaminación. Entonces, desde hace muchos años atrás, empezaron estas organizaciones, estas cumbres, que son reuniones en las cuales se habla sobre qué hacer, sobre establecer diferentes políticas para poder tomar acción ante dichas problemáticas ambientales, que ya vimos que hay bastantes, y que si no tomamos en cuenta todo esto y seguimos contaminando a diestra y siniestra, pues en muy poco tiempo podemos estar en más consecuencias de las que ya vivimos hoy en día, más enfermedades, más escasez de agua, más contaminación atmosférica, entre otras cosas. ¿Okay? Y sabemos que pues vienen generaciones futuras que obviamente si seguimos de esta manera estaríamos dejándoles un ecosistema, un mundo más deteriorado. Entonces, vamos a ver aquí algunos antecedentes de estas organizaciones. Por ejemplo, vemos que en 1972 las Naciones Unidas convocaron la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Sobre el medio humano, perdón, en Estocolmo. Entonces vimos que en Estocolmo fue una de las primeras reuniones que se llevaron a cabo para hablar sobre estas problemáticas ambientales y poder mitigar un poquito el daño. Se establecieron diferentes puntos, pero obviamente todos para ser amigables con nuestro entorno. En los 80s se consolidó la utilización del término desarrollo sostenible, mucho más aceptado por los economistas adherentes al neoliberalismo monetarista. Obviamente, estas actividades de desarrollo sostenible, chicos, ya vimos que son amigables con el medio ambiente y que se involucra y se puede involucrar a todas las personas, que todos podemos utilizar estas estrategias para tener un nivel económico estable, siempre y cuando seamos amigables con el medio ambiente. En 1982, la declaración de Nairobi se llevó a cabo, se realizó con el fin de conmemorar los 10 años de Estocolmo y como referencia ante los insuficientes logros alcanzados, por lo que planteaba la urgente necesidad de acatar medidas más efectivas. Entonces, esta declaración en Nairobi se lleva 10 años después de Estocolmo para mencionar, una de sus funciones era mencionar que los puntos o lo que se había planteado en Estocolmo no había sido suficiente y que era urgente acatar nuevas medidas que fueran efectivas, porque la contaminación, porque la escasez, porque todos los problemas ambientales continuaban. O sea, todas esas medidas que se habían tomado en Estocolmo no habían sido suficientes. En 1983 se creó la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como Comisión Brundtland, fue la encargada de realizar la evaluación de los objetivos alcanzados de la Cumbre de Estocolmo. Esta también tenía o hacía referencia a los puntos que se mencionaron en Estocolmo para poder así evaluar qué tanto se había podido avanzar. Y en 1987, el informe Brundtland sin duda ha tenido el mérito de traer a primer plano y con fuerza a la opinión pública en todo el mundo, problemas de desarrollo económico e industrial, porque estas problemáticas son
a nivel global, no solamente nacional, porque todos estamos siendo afectados por estos cambios que está sufriendo el planeta. Vamos ahora un poquito a hablar de manera más específica de algunas reuniones, algunas organizaciones y en qué puntos se basaban. Nairobi se llevó a cabo del 10 al 18 de mayo de 1982. Nairobi se convirtió en la cumbre oficial de la Tierra. Esta se basaba en una metodología integradora, porque sabemos que dentro de nuestro ecosistema, de la naturaleza, podemos tomar muchísimas ciencias para poderlo estudiar, porque se relaciona con muchas cosas, como las matemáticas, como la ecología, como la política, en este caso muy importante, las políticas, entre otras, y por eso toma una metodología integradora, para poder así analizarlo mejor y obtener mejores propuestas, por ende mejores resultados. Aquí también se mencionaba sobre la pobreza y el consumismo, temas muy importantes porque hay muchos países que son marginados, que carecen de muchos recursos que son indispensables para que ellos puedan tener una calidad de vida. El consumismo también es un tema muy importante que nosotros ya lo vimos, el cual nosotros debemos saber diferenciar entre el consumo y consumismo. Consumo es aquello que nosotros necesitamos para poder sobrevivir o para poder llevar cierta calidad de vida. Pero cuando caemos ya en el consumismo, que es tomar acciones en las cuales adquirimos productos que no necesitamos, que no son de primera necesidad, ya estamos cayendo en esta actividad que obviamente trae consigo muchas consecuencias, ya lo vimos, va a traer más contaminación. Entonces, estos puntos también se abarcaron aquí. Se elabora una política económica, porque sabemos también que a través de los diferentes recursos naturales con los que contamos, se puede tener cierta economía siempre y cuando sea algo equitativo, que no se sobreexploten los recursos de más de lo que se necesita, porque sabemos, repito, vienen generaciones futuras, que si seguimos de esta manera, estas generaciones van a sufrir más consecuencias de las que ahora encontramos. También aquí menciona un contexto internacional de paz y seguridad, de manera global también. Habla sobre el racismo y colonialismo, porque también la marginación es algo muy importante que trae consigo también consecuencias. Habla sobre países menos desarrollados, que estos son los más afectados, como les decía, cuando sobreexplotan los recursos con los cuales ellos cuentan para a lo mejor alimentarse, pues esto va a ser una afectación muy grave, porque se van quedando sin estos recursos para que a lo mejor se alimenten de ellos, las tierras se vuelven más secas, más de ¿cómo se llama? Con pocos nutrientes, los cuales las hacen infértiles y no pueden sembrar sus alimentos, lo cual trae consigo más problemas para estas poblaciones. Aquí también se da el apoyo a diferentes planes de acción relacionados al medio ambiente. Y en 1987, durante la Convención de Brundtland, se formalizó el concepto de desarrollo sustentable. Una palabra y una acción muy importante que nosotros ya vimos diferentes opciones de las cuales nosotros nos podemos agarrar para poder ser cuidadosos con nuestro medio ambiente. Tenemos diferentes ecotecnologías, tenemos diferentes, por ejemplo, las personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, acuicultura, etcétera, diferentes opciones para poder seguir obteniendo estos recursos sin explotar a la naturaleza. Entonces, eso se menciona durante esa reunión. Luego tenemos en Río de Janeiro otra conferencia que se llevó del 3 al 14 de junio del 92. Se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, también conocido como Cumbre de la Tierra. Su objetivo principal era o es la Alianza Mundial, una nueva y cooperativa entre los estados, porque si no cooperan todas las naciones, los resultados van a ser deficientes.
no va a servir de mucho que a lo mejor ciertos países estén llevando a cabo ciertas políticas para contrarrestar los efectos del cambio climático, efecto invernadero, si no se trabaja en conjunto. Entonces, por eso aquí en esta parte involucra la cooperación de todas las naciones. Luego, asegura también el desarrollo económico, que también el bienestar social y ambiental de la humanidad. Reconoce la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra y está compuesta por 27 principios, enfocados principalmente estos principios en el desarrollo sustentable, en la cooperación internacional, como les mencionaba, es muy importante que todos los países estén involucrados, en el rol de la ciudadanía, porque también es muy importante que nosotros actuemos de manera correcta, ya que somos de los principales factores que están contribuyendo a tanta contaminación. Entonces, si nosotros tenemos un rol responsable, podemos mitigar un poquito todos estos efectos. Entonces, hay cuestiones, sí, obviamente, que se deben tomar desde más arriba, desde el gobierno, ciertas políticas, pero también nosotros podemos tomar acciones para poder mitigar un poquito todas estas problemáticas. Ya vimos cómo lo podemos hacer, ahorrando el agua, no utilizando tanto el automóvil, reutilizando, reciclando, entre otras cosas. La responsabilidad por daño ambiental, que aquí muchas de las grandes industrias son responsables de todos estos daños en el ambiente porque sus desechos tóxicos los arrojan hacia el mar, emiten muchos combustibles que son muy dañinos para la atmósfera, entre otras cosas. También la internalización de los costos ambientales, la evaluación del impacto ambiental, la guerra y el desarrollo sustentable, porque durante las guerras también se desgastan muchos recursos naturales, no sobreviven muchas especies. Entonces también estos son temas que se abarcaron en esta cumbre de Río de Janeiro. Luego tenemos Agenda 21. Surge durante la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992. Surge en esta conferencia que se da en Río de Janeiro. Su finalidad es apoyar iniciativas que construyan un modelo de desarrollo sustentable para el siglo XXI. Entonces, aquí ya hablaba a futuro, tomar ciertas medidas, sí, para a lo mejor mitigar un poquito en ese entonces el daño, pero también tomar acciones que sirvieran en un futuro. Está suscrita por 172 países, los cuales se comprometen a aplicar políticas ambientales, económicas y sociales en el ámbito local para el desarrollo sustentable. Y sus objetivos dependen de las comunidades locales. Como les decía, nosotros tenemos que formar parte de todas estas políticas para que puedan funcionar. Sus objetivos dependen de las comunidades locales y contempla tres aspectos: sostenibilidad medioambiental, justicia social y equilibrio económico. También abarca temas de protección de la atmósfera, la planificación y la ordenación de los recursos de tierra, porque sabemos que conforme va creciendo la población, se están planificando más viviendas, entonces esto está haciendo que muchas de las áreas verdes vayan desapareciendo. Entonces debe haber una mejor planificación para poder ser un poquito más amigables con el ambiente. Luego tenemos la Carta de la Tierra. Esta fue generada por el Consejo de la Tierra y la Cruz Verde Internacional, creada en 1997 y se dio a conocer en el año 2000 en el cuartel general de la UNESCO en París. Esta es una declaración internacional de principios y aspiraciones para una sociedad mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica para el siglo XXI. Tiene o abarca diferentes soluciones globales y más de 400 ciudades han tomado resoluciones de apoyo y aceptación de esta Carta de la Tierra. Entonces, es muy importante que las diferentes naciones se vayan involucrando para tomar acciones que contribuyan a
al fortalecimiento de estas políticas. La Carta de la Tierra se celebra, bueno, el Día Mundial de la Carta de la Tierra es el 13 de marzo. Sus objetivos y sus retos es abarcar puntos como el saber que la Tierra es nuestro hogar, por ende debemos cuidarla, porque nosotros vamos a depender de todos estos recursos que nos proporciona la naturaleza para poder sobrevivir. La situación se ha vuelto global, como les decía, todos los países, todo el planeta está involucrado, por eso debemos asumir retos venideros y trabajar de manera conjunta y tener una responsabilidad universal. Los principios en los que se basa la Carta de la Tierra es sobre el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, que haya una integridad ecológica, que haya justicia social y económica, democracia, no violencia y paz, y ver o visualizar siempre camino hacia adelante, porque hay que ver también por generaciones futuras. Johannesburgo en el 2002, el marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable se celebró del 2 al 4 de septiembre del 2002 en Johannesburgo. Se refrendó el compromiso en pro del desarrollo sustentable. Se asumió la responsabilidad de promover y fortalecer a nivel mundial el desarrollo económico, social y la protección ambiental. Y los acuerdos de la cumbre se plasmaron en dos documentos. Uno, la Declaración de Johannesburgo y el Plan de Acción. ¿Cuáles eran los problemas a resolver que emitía estos elementos? Erradicar la pobreza y proteger y ordenar los recursos naturales, resolver conflictos entre las clases sociales en el mundo, abarcaba temas como la pérdida de la biodiversidad, la desertificación y la contaminación del aire y la globalización. Problemas que son muy importantes. Nosotros ya vimos estas temáticas. Entonces, si nosotros protegemos los recursos naturales, vamos a tener o a contar con ellos durante muchísimos años, los cuales nos van a provenir de mejor calidad de vida, hoy y a futuro. Los conflictos entre las clases sociales, como les decía, porque muchas veces se generan guerras, las cuales traen muchas consecuencias, no solamente a nivel social, sino también medioambiental. Pérdida de biodiversidad, porque ya vimos que, por ejemplo, en el caso de México, que es uno de los países megadiversos, que tiene varios primeros lugares a nivel mundial en diversidad, tanto de plantas como animales, se está perdiendo. Entonces, si hay un desequilibrio, obviamente van a salir afectados otras generaciones y otras partes de la cadena alimenticia. Nosotros ya vimos que las cadenas alimenticias son indispensables porque van a formar también parte de los ciclos biogeoquímicos que nos generan diferentes elementos indispensables para poder sobrevivir. Entonces, también es muy importante abarcar este tema. La desertificación también lo menciona, porque entre menos agua haya, las tierras se van a volver más infértiles, por lo tanto va a haber menos producción de alimentos y las personas que se dedican a estas actividades, por ejemplo, de agricultura, pues van a tener menos trabajo. Entonces nosotros también vamos a contar con menos alimentos naturales y de menor calidad. Y la contaminación del aire, porque obviamente esta trae consigo muchas enfermedades respiratorias, pero también propaga virus, bacterias, microorganismos que también nos están enfermando, como lo estamos pasando hoy en día con nuevos virus que están apareciendo, los cuales se propagan más, y si a esto le aumentamos que el ambiente está contaminado, pues la problemática se vuelve más fuerte. Y el tema de globalización, ¿por qué? Porque sabemos que entre más población haya, pues más contaminación vamos a tener. Entonces también hay que tomar en cuenta estos aspectos que menciona la cumbre de Johannesburgo. Luego tenemos la cumbre de Río más 20. El más 20 significa 20 años después. Entonces es una conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable que se lleva a cabo 20 años después en Río de Janeiro, después de la de 1992. Del 20 al 22 de junio del 2012. Se proponen acciones para reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado.
El resultado fue un plan de acción denominado El Futuro que Queremos, fortalecimiento de este programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos planes de acción, no solamente el que se queden ahí en un papel, sino llevarlos a cabo. Aquí, puntos importantes que abarca este plan de acción son los objetivos del desarrollo sustentable, que haya un equilibrio social, económico, que el desarrollo sostenible sea vivible, viable y cuidadoso con nuestro medio ambiente. Ahora, vamos a ver algunas reuniones y otros documentos sobre el medio ambiente, pero enfocado ya un poquito más en el cambio climático, porque la preocupación ha ido en aumento, ya que estamos pasando por etapas en las cuales el calentamiento global pues ha ido en aumento, por ende el cambio climático también. Aquí empezamos con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que coordina sus actividades ambientales, ayudando a los países en desarrollar y aplicar políticas y prácticas ecológicamente racionales para que todas estas, principalmente las ciudades industrializadas, pues tomen acciones contra todas estas emisiones que se están yendo a la atmósfera provocando el calentamiento global. Aquí vamos a mencionar la Convención del Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático, la CMNUCC. Esta convención fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor 2 años después, el 21 de marzo en el 94. Aquí lo que se menciona es tomar conciencia pública a nivel mundial sobre el cambio climático, porque estamos viendo que luego hasta decimos, ¿no? El clima está todo loco, porque luego hace demasiado calor, luego hace demasiado frío, o luego cuando no es época de calor, lo hace, y es precisamente por el desgaste de la capa de ozono que está evitando que nos proteja de los rayos solares. Entonces, por ende, se está dando un cambio climático. Aquí menciona estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son de los principales gases que están provocando el desgaste de la capa de ozono, y se declara que el nivel de interferencia del cambio climático debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, que esto sería obviamente muy complicado, por eso es que se menciona sobre un plazo suficiente, porque si ponemos a lo mejor, si cambiamos a una especie que está acostumbrada a cierto clima, ciertas condiciones climáticas, y la cambiamos de lugar a otro ecosistema, obviamente esta especie a lo mejor no va a sobrevivir. Debe tener un plazo para irse adaptando y para poder vivir ya en otras condiciones de las cuales estaba acostumbrada. Asegura también que la producción de alimentos no se ven amenazados. Uno de los factores es por la desertificación, por la escasez de agua. Permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sustentable. Y se establece la necesidad de realizar inventarios precisos y periódicamente actualizados de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados, porque como les mencionaba, las grandes industrias obviamente están emitiendo muchos gases, están provocando que se den los gases de efecto invernadero, los cuales degeneran la capa de ozono que es nuestra protectora. Precisamente sobre esto habla el protocolo de Kioto, que es un acuerdo internacional asumido el 10 de diciembre de 1997. Su objetivo es contener las emisiones de gases que aceleran el calentamiento global. ¿Cuáles son estas emisiones? Aquí como lo muestra la gráfica. Dióxido de carbono, hidrofluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, metano, óxido nitroso, entre otros, que están formando parte del calentamiento global. Fue el primer protocolo que se desprendía del Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su objetivo primordial pues, era reducir a un 5.2% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales para el periodo 2008-2012. Se propone para alcanzar sus objetivos establecer políticas nacionales de reducción de emisiones de fomento de fuentes de energía renovable,
cooperar con otras partes para intercambiar información y aplicar las políticas. Entonces, aquí se menciona o se establecen diferentes políticas que pueden ayudar a contrarrestar estos efectos, pero también es muy importante que los demás países se involucren. Es decir, si se está viendo que a lo mejor en cierta comunidad, en cierto país, están funcionando ciertas políticas, que también se adopten en otros lados, ¿no? Para poder, obviamente, evaluando la situación, porque las situaciones van siendo un poquito diferentes, pero vamos teniendo los mismos, o podemos obtener los mismos resultados que van a traer un beneficio para la población. Entonces, por ejemplo, en otras ciudades, a lo mejor ustedes han escuchado, no se han leído, que se toman ciertas medidas que pudiéramos nosotros adoptar y que puedan funcionar. Por ejemplo, en China, que es uno de los países que pues más contaminación hay. ¿Qué se está adoptando ahí? ¿Qué estrategias? A ver, ¿quién me dice? Ramsés, a ver, dime. Si no me equivoco, había uno que decía que, bueno, no podían tener más de dos hijos por la sobrepoblación, porque pues a base de esto, pues el país hace más producción, hace más consumismo y hace más contaminación. Así es, por ejemplo, tienen controlado el índice de natalidad, el número de nacimientos por familia, ¿no? Como vemos, es un país sobrepoblado, entonces toman ciertas medidas en las cuales solamente se les permite, sí, de uno a dos hijos, creo, como bien dice su compañero, para que no crezca o para que no haya más población y tener un mayor control del consumismo, como dice su compañero, de las producciones, entre otras cosas, de la contaminación también. ¿Qué más? ¿Qué otras estrategias utilizan? En Corea hay unos botes que son para reciclar, uno para los desechos y hay otro para televisores, electrodomésticos y todo eso. Ajá, también, por ejemplo, que a lo mejor aquí en México podemos encontrar, ¿no? En varios lados, que los botes para la basura orgánica, la inorgánica, etcétera, pero no hay tantos lugares para poder llevar, como dices, compañera, los electrodomésticos, todos estos productos que tienen gran cantidad de combustibles fósiles. Entonces, si se manejara de una manera más controlada todos estos residuos, sería menor la contaminación que estuviéramos provocando, porque se manejaría de una manera adecuada cada uno de estos residuos. ¿Okay? ¿Qué más, chicos? De hecho, Miss, si no hace como el orden que les dije, los llegan a multar y hay un vigilante en que se encarga que vea a las personas que hagan el trabajo bien de ponerlos la basura. Así es. Entonces, eso también es muy importante, porque sabiendo ya que hay una multa, porque que hay una multa, las personas van a pensarlo un poquito mejor, ¿no? Y van a llevar a cabo de mejor manera su trabajo. Ok. Joshua. También podría ser la utilización de productos, ¿cómo se le dice? Productos ecológicos, como lo podría ser, no sé, no ve que ya hay popotes que son como de cartón y se deshacen al momento. Así es, cambiar estos artículos que a lo mejor tienen gran cantidad de ciertas sustancias que tardan muchísimo tiempo en descomponerse, utilizar artículos biodegradables. Entonces, esto también es una buena opción. Y hay opciones que sí están un poquito más a cargo del gobierno, pero sí hay otras que nosotros podemos llevar a cabo. ¿Qué otras serían? ¿Qué más, chicos? No sé si han escuchado, por ejemplo, que en China también mucha gente utiliza la bicicleta. De hecho, igual creo que no se les permite tener tantos automóviles por familia. La verdad, desconozco muy bien ese dato, pero no se les permite tener tanto automóvil porque obviamente esto genera más contaminación. Entonces, hay ciudades en las cuales ves la zona y hay más
gente caminando, en bicicleta, que utilizando el automóvil. Entonces, son acciones que también nosotros podríamos tomar en cuenta, que sí están a nuestro alcance, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras? ¿Qué más, chicos? ¿No? ¿Ya no se les ocurre nada? Bueno. ¿Cuál? Sería tener aparatos conectados y pues las bolsas de supermercado, bueno, tener como las ecológicas. Así es, utilizar bolsas ecológicas. Entonces, podemos tomar nosotros muchas acciones. Si vamos a ir al supermercado, como bien dice su compañera, llevar nuestra bolsa ecológica, reutilizar las que a lo mejor tenemos en casa para no estar generando más basura, ¿sale? Entonces, dime, Joshua. También sería como disminuir la electricidad, así como cuando dejamos las luces prendidas y no las estamos utilizando, pues sería apagarlas, ¿no? Así es. Así podemos utilizar la energía solar el mayor tiempo posible. De hecho, esa es una de las intenciones del cambio de horario, ¿vale? Ramsés. Creo que algunas empresas están implementando, no sé si en el mundo, pero he visto unas aquí de México que los envases de sus productos los vuelven a reutilizar, así pues ya no se desechan para un único uso, sino le vuelven a dar otro uso. Así es. Por ejemplo, y esto lo veíamos años atrás, ¿no? Antes solamente eran botellas retornables. Entonces no había tantos, desechables, los cuales pues ya vimos que tardan muchísimo tiempo en descomponerse. Y hoy en día, ya que tienen estos productos en botellas desechables, utilizan otras acciones, como bien dice su compañero, reciclándolas, ¿sale? ¿Qué más? Yo, Miss, en Corea hay una tienda que hizo una campaña de reciclar ropa y volverla a deshacer prácticamente y hacer nueva ropa con esas prendas usadas que ya no quiere la gente. Ándale, también existen estas estrategias para poder reutilizarla, porque, por ejemplo, estamos viendo que muchas empresas hoy en día están generando muchísima producción de ropa, lo cual también hay empresas. Y estaba viendo en las noticias, no me acuerdo qué día, que había un basurero ya para todas estas prendas que no eran utilizadas. Entonces, este basurero era preocupante porque cada día se estaba volviendo más y más grande. Entonces, también aquí las grandes empresas deben tener ciertas normas para saber manejar esta situación. Joshua. Maestra, incluso vi que creo que en España, si no me equivoco, hay una máquina donde las personas llevan productos que se pueden reciclar, como son botellas de plástico o de vidrio, y a cambio te da como, pues se podría decir, a cambio de esos productos te dan, no sé, un refresco o algo que, pues sí, a cambio. Así es. Entonces vemos que ya las empresas están tomando acciones, ¿no? Desafortunadamente, muchas veces actuamos cuando ya la situación está encima de nosotros, pero como les decía, vienen generaciones. Entonces, podemos nosotros hacer algo para poder mitigar un poquito todo esto y no crecer o no seguir con esta preocupación, ¿no? De que qué va a pasar en generaciones futuras. De hecho, yo he escuchado varios comentarios de mucha gente que dice que hoy en día no quiere tener hijos porque estamos en un planeta ya muy desgastado en el cual le preocupan las generaciones que puedan venir. Y sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, es muy preocupante saber cómo vamos a dejar el planeta en unos años. Si hoy en día tenemos escasez de agua, no sé, en sus localidades, qué tanto tengan problema con el agua, pero en muchas localidades no tienen agua. Y si la tienen, la poca que hay es de muy mala calidad, lo cual obviamente genera complicaciones en la salud de las personas. Y es preocupante, ¿no? Es preocupante, por eso es que en China, lo que mencionábamos, se opta por
¿cómo se llama? Controlar el índice de natalidad. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso, chicos, que no solamente, como les decía, la intención de estas asignaturas no es solamente de que ustedes tengan una calificación como tal en su boleta, sino también que tomen conciencia. Entonces, tomar acciones que a lo mejor están en nuestras manos y que no son difíciles de llevar a cabo. Ya vimos algunos ejemplos, ¿sale? ¿Algún otro comentario, chicos? ¿No? Bueno, la próxima clase vamos a hablar sobre la conferencia de Copenhague, lo que mencionábamos un poquito hace rato, y les voy a dejar de tarea solamente que estudien, ¿ok? De esta ficha, del tema de esta ficha en adelante, de la conferencia de Copenhague sobre el cambio climático en el 2009, en adelante, porque el día martes les voy a preguntar. Así como lo hicimos la sesión pasada, esta dinámica de las participaciones, vamos a hacer algo parecido, pero en este caso ustedes no van a hacer preguntas, lo único que van a hacer es estudiar. Yo voy a formular las preguntas en la clase. Si tienen la respuesta, pues se pueden ganar participaciones, mismas que se van a ir acumulando a las que tuvieron la sesión pasada, en el caso que las tengan. Y si no, para que puedan obtener, pues algunas, ¿no? Recuerden que esto les va a beneficiar en su calificación. Entonces, ¿dudas, chicos? ¿No? ¿No tienen dudas acerca de alguna actividad? ¿Nada? ¿No? Bueno, entonces los dejo, ¿sale? Cuídense, nos vemos el día martes. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego, maestro. Gracias, chicos.